Adelante, doctor. Muy buenas noches, doctores. Buenas noches. ¿Me logran escuchar? Doctor, ¿logra escuchar? Buenas noches, ¿me logran escuchar? Buenas noches, con todos los participantes. Muy buenas noches, doctores. Buenas noches. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de clase del día de hoy. Ok, ya los puedo visualizar mejor a todos los participantes que se encuentran aquí presentes en la disertación de la clase del día de hoy. Ya, un gran saludo a todos ustedes, nuevamente reunidos a través de la plataforma de la institución CEPOCAP. Muy buenas noches, doctores. Bueno, correcto. Muy bien, Elki Andrade, ¿no? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ernesto también, muy buenas noches. Augusto, muy buenas noches. De acuerdo. Muy bien, vamos a ver quiénes más están conectados en esta sesión de clase. Bueno, ya saludamos nuevamente a Augusto también, a Elke, Ernesto, ¿no? A Alejandro, a Jimmy, buenas noches, y a todos los participantes que se han dado cita, a Carlos también, buenas noches, Javier, buenas noches. Muy bien, correcto. El audio, respecto al audio de ustedes, me gustaría saber si es que su audio, ustedes pueden activarlo o están todos silenciados. A ver, intenten activar, ¿sí? Augusto me dice el audio, doctor. Bueno, vamos a hacer una clase y usted va a tener una participación. Está en silencio, ¿no? Ya mira, la forma de participación a efectos de que no exista interrupción son de dos formas. Las primeras preguntas a través del chat, ¿de acuerdo? Y la otra es a través de la opción de levantar la mano. En el caso que ustedes tengan alguna pregunta, lo que van a hacer es poner y activar la opción de levantar la mano, ¿de acuerdo? O sea, no se olviden ese aspecto que yo les estoy señalando. Opción de levantar la mano, ¿ya? De esta manera, para que no exista pues ningún tipo de interrupción a la sesión de clase del día de hoy, ¿ya? Muy bien. Un minuto me dan, por favor. Ok, doctores, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Entonces, perfecto. Vamos a iniciar hablando entonces de lo que viene a ser la teoría de la prueba. Ok, estaba señalando que ustedes van a tener la participación de dos formas. Básicamente la opción de levantar la mano y lo otro a través de lo que viene a ser el chat, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar en ese sentido del contexto de lo que viene a ser la teoría de la prueba. Que se entiende, primero habría que señalar una primera interrogante respecto a lo que viene a ser la prueba, ¿no? ¿Qué vendrá a ser la prueba? Esa es la primera pregunta que nosotros vamos a responder. ¿Qué es la prueba? Probar no es otra cosa, doctores, que verificar, es confirmar, es demostrar, ¿no? Algún suceso. Este es un concepto suficiente acotado desde un dato tuitivo. Nosotros, respecto al contexto de la prueba en el sistema procesal penal, nosotros sabemos que existen roles diferenciados, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos al Ministerio Público como institución que tiene carga de la prueba, ¿cierto? La Fiscalía tiene la carga de la prueba. Una de las preguntas sería, ¿es si la defensa tiene carga de probanza o no? Es mi primer interrogante que yo les hago a ustedes. Si me pueden contestar, obviamente, a través del chat, ¿no? O sea, ¿tiene carga de la prueba o no la defensa? La defensa no. No existe una obligación de la defensa de probar. La defensa tiene la presunción de inocencia y la inocencia de una persona no se prueba, sino que ésta se presume. En cambio, el Ministerio Público sí tiene la obligación de probar la responsabilidad penal de una persona, ¿no? Sobre todo cuando emite, por ejemplo, un requerimiento de acusación.
Entonces, esas cuestiones de probanza van más allá también que simples narraciones de hechos, sino que aparte de eso tienen que tener cuestiones probatorias, ¿no? Para Davis Echandía, cuando se habla de la prueba, suele hablarse con mayor frecuencia de que es prueba judicial todo medio que sirve para conocer cualquier cosa o hecho, con lo cual se incluyen hechos, objetos y también actividades, como puede ser la inspección judicial, ¿no? El dictamen de peritos, la declaración de un tercero, también podemos hablar de la confesión. Esto es la totalidad de los medios que pueden servir de conducta para que llegue al juez al conocimiento de la cuestión debatida o planteada sin litigio de cada proceso. En buen cristiano, lo que vamos a ver en ese sentido de que existen formas que nos van a permitir señalar cuestiones probatorias ya a nivel del juicio oral. Entonces, como hemos estado señalando también, la carga de la prueba como regla de decisión o de juicio permite al juzgador resolver la controversia en favor de quien está alegando cuestiones probatorias. Como hemos señalado, en nuestro sistema procesal penal tenemos roles diferenciadores. Tenemos por un lado al Ministerio Público, quien tiene carga de probanza, se imputa un hecho, tiene, aparte, claro está que el hecho tiene que señalarlo en hechos precedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores, pero aparte de ello, estos hechos que imputa el Ministerio Público tienen que estar subsumidos en un aspecto probatorio, ¿no? Es decir, tiene que haber una prueba que respalde la precisión o imputación que está realizando el Ministerio Público, ¿no? Vamos a ver. Luego tenemos un concepto también bastante interesante, lo que es objeto de la prueba. ¿Qué se prueba? Vamos a ver. En esa primera interrogante, el objeto de la prueba es el hecho que debe verificarse y sobre el cual el juez emite un pronunciamiento. Es demostrar la verdad de los hechos propuestos por las partes al momento de imponer, ya sea en este caso, por ejemplo, una denuncia que luego va a ser sometido a un proceso de investigación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso solamente para dar cuestiones iniciales, ¿ok? Solo para dar cuestiones iniciales respecto a las temáticas probatorias. Entonces, a través de la prueba tenemos que demostrar un hecho. Perfecto. Y para ello nos vamos a valer de una serie de fuentes de prueba. Dicho esto, ahora vamos a ver las cuestiones probatorias desde la perspectiva del derecho penal, del derecho procesal penal, para ser más exacto. Para precisar eso, les voy a compartir estas otras diapositivas para poder analizar las actuaciones probatorias en nuestro sistema procesal penal, ¿no? Primero, hay que tener que señalar que la actividad probatoria viene a ser el núcleo del procedimiento para la administración de justicia. Clary Olmedo define como el esfuerzo que realizan todos los sujetos procesales con relación a la producción, recepción y valoración de la prueba. Pero, sin embargo, hay que tener que detallar de que el que tiene carga exclusiva de probanza siempre será, en este caso, el Ministerio Público. Ore Guardia, sobre las cuestiones probatorias, también tiene una especial definición y argumentación respecto a ello y señala: quien recurre a Clarida Olmedo afirma que la actividad probatoria es el conjunto de manifestaciones de voluntad, de conocimiento o razonamiento que procede de los sujetos procesales, ¿no? Tienen que probar algo. Pero, lógicamente, también sustentamos acá de que los roles son diferenciadores. La defensa no siempre plantea una teoría demostrativa, es decir, una teoría probatoria. Podría solo plantear una teoría de refutación o incluso agregar lo que viene a ser duda razonable. En cambio, el Ministerio Público, por el rol que el mismo Código Procesal Penal le implanta, ¿no? Y también por lo que señala la Constitución Política y otros dispositivos legales, la Fiscalía sí es una institución que va a tener carga de la prueba. ¿Ok? Muy bien. Ahora, San Martín Castro afirma que corresponde al fiscal un papel preponderante y de mayor fuerza en la actividad probatoria en el proceso, ¿no? Señala también San Martín Castro que es el fiscal quien fija un primer momento si hay lugar al procedimiento de una persona determinada y posteriormente define el marco del juicio oral a través de la acusación. Esto tiene también una explicación inicial. Miren,
Les comento un dato bastante importante. ¿Sabían ustedes, estimados participantes, que en las fiscalías, por ejemplo, que ven los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, diariamente llegan un aproximado de 200 denuncias? ¿Ok? Llegan un aproximado de 200 denuncias. Entonces, en una semana tenemos un aproximado de 1.000 denuncias que llegan a estas fiscalías, ¿no? La Fiscalía de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar. Sin embargo, no significa que del total de 1.000 denuncias que llegan en una semana a estas fiscalías, todas van a tener alguna procedencia, ¿no? Posiblemente solo tengan la mitad de las 1.000, es decir, 500, y de las 500, naturalmente, no todas se van a formalizar, sino algunas seguramente se archivarán, y de las que ya están formalizadas, no todas se acusarán, sino que algunas, por ejemplo, se emitirán un requerimiento de sobreseimiento según corresponda. Entonces, ¿qué significa esto? De que hay que hacer todo un filtro procesal a toda denuncia que puede implantar cualquier persona, cualquier institución, cualquier órgano competente del Estado. De ese filtro se realizan las investigaciones y de las investigaciones se empiezan a recabar lo que vienen a ser los indicios o lo que ya en la etapa de formalización de investigación preparatoria se conoce como elementos de convicción, ¿no? Ya estos elementos de convicción se van a permitir en cuestiones probatorias cuando lleguemos a la etapa estelar del juicio oral. Ahora, vamos a ver la existencia de algunos principios que son conocidos como principio de la prueba. Para ser más específico respecto a ese tema, habría que señalar la sección 2 del título primero del artículo 155 del Código Procesal Penal del 2004, ¿no? En ella están regulados los preceptos generales de la prueba, es decir, los principios generales que tutelan la prueba. ¿Y cuáles vienen a ser esto? En primer lugar, la actividad probatoria en el proceso penal está regulado por la Constitución, los tratados aprobados y ratificados por el Perú y por este código. ¿Qué significa esto? La existencia de ciertos derechos que todo individuo posee. Por ejemplo, un derecho a la privacidad, un derecho a la inviolabilidad de sus comunicaciones. Si yo quiero saber, y esto lanzo como pregunta a ustedes, estimados participantes, si yo quisiera saber las conversaciones que tienen ciertas personas que posiblemente están inmersos en un delito de organización criminal, llámese lavado de activos, trata de personas o delito de corrupción de funcionarios, yo podré poner audios dentro de la casa de estas personas, o es que para poder hacerlo necesito un mandato judicial. O es que sin mandato judicial yo podría, por ejemplo, poner algunos micrófonos dentro del domicilio de estas personas y escuchar todo lo que comentan, o es que para realizar esta actividad, doctores, necesito una orden judicial. Muy bien, y esto los estoy lanzando naturalmente a ustedes como pregunta en base a lo que estamos definiendo en la sección 2 del título 1 del artículo 155 respecto a los principios de la prueba. ¿No es cierto? Bueno, muy bien, Augusto, no dice estaríamos en una prueba prohibida. Pero claro, mi pregunta era, si yo quiero tener grabaciones dentro de una casa, ¿necesito autorización judicial o no? ¿O lo puedo hacer sin autorización judicial? Yo creo que por su propio peso, nosotros sabemos que para poder desarrollar esa actividad necesitamos obligatoriamente de autorización judicial, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros o el Ministerio Público requiera a la institución del Poder Judicial poder hacer lo que se denomina como una forma o especial de investigación, una interceptación telefónica, ¿cierto? Porque si yo ingreso micrófonos sin tener un mandato judicial, será, como Augusto dice, pues una prueba prohibida. Pero aparte de yo poder señalar que es un contexto de prueba prohibida, lo estaré haciendo violando derechos fundamentales, que es la privacidad de comunicación que tenemos todos nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Y reitero nuevamente, esto forma parte de lo que viene a ser una técnica especial de investigación. Existe otro punto también bastante peculiar sobre lo que son las cámaras de videovigilancia. ¿Sabían ustedes, y será prohibido, y yo lanzo como interrogante también a ustedes,
si yo pueda poner cámaras de videovigilancia de mi hogar filmando la casa del vecino. ¿Será esto prohibido o no? O sea, vuelvo para que se entienda un poco lo que yo estoy queriendo señalar. ¿Podría yo poner cámaras de videovigilancia o una cámara en mi casa grabando la casa del vecino, sabiendo quiénes ingresan, quiénes no ingresan, quiénes salen, quiénes no salen, a qué hora llegan, a qué hora salen? ¿Podré hacerlo o no podré hacerlo? Es una pregunta que yo les lanzo a ustedes, estimados participantes, ¿no? ¿Se puede o no se puede hacer? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es posible o no es posible? Muy bien, vamos a ver entonces ese caso en concreto. Tengo alguna respuesta de ustedes y me dicen, Carlos me dice, yes, muy bien, Carlos. Eslin me dice, solo tiene que enfocar el perímetro de mi propia casa. Ya, ok. Pero fíjense ustedes que ahí yo le voy a señalar algún contexto bastante importante. Sí se puede. Si ustedes, imaginémonos, son mis vecinos, yo pongo una cámara, entonces yo los puedo grabar. Yo puedo grabar, ¿no? Quienes salen, quienes ingresan, quienes están, lo puedo hacer porque grabo desde mi propio espacio, ¿de acuerdo? Desde mi propia casa. No hay ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué sucedería si, por ejemplo, yo digo, porque esto... Ustedes saben que la videovigilancia es importante, es un trabajo también de investigación, cuando yo sospecho que en determinada casa podrían estar realizándose el acontecimiento de algunos hechos delictivos. Quizás estén teniendo reuniones para comercializar droga, para realizar captaciones de personas, para prepararse para realizar delitos como el sicariato, etcétera. Entonces yo pongo cámaras de videovigilancia externas para poder visualizar qué es lo que se está realizando, pero obviamente en los perímetros de afuera. Sin embargo, si yo considero que esto es insuficiente y quiero tener las cámaras, pero dentro de la casa, ¿qué necesito? Podré hacerlo y de una forma estratégica ingresar y poner el micrófono dentro de la casa o poner la cámara dentro de la casa y grabar abiertamente. La respuesta es, para poder realizar ello, requieres un mandato judicial. Porque si tú no tienes un mandato judicial, no lo puedes hacer. ¿Cómo lo ingresas? Hay varias formas. Una de ellas es a través de la incursión de lo que son los agentes encubiertos. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos acá. Lo que yo les estoy narrando entonces es que, como un principio de la actividad probatoria, es que se tienen que respetar derechos constitucionales de todo individuo. Y si es que necesito yo, llamémonos en este caso, no es el término transgredir, sino realizar alguna investigación o recolectar algún elemento de convicción al interior de la casa o hacer grabaciones internas, necesitaré obligatoriamente de lo que es una autorización judicial. ¿De acuerdo? Muy bien. El punto número 2 de este articulado 155 nos dice que las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. Obviamente habla también de quienes se encuentran en el ámbito de la defensa. El juez es quien decide la admisión mediante un auto especialmente motivado, ¿no? Y solo podrá excluir las que no estén, no, las que no sean pertinentes o las que son prohibidas por ley. Asimismo, podrá limitar los medios de prueba cuando resulte manifiestamente sobreabundantes o de imposible consecución. Pocas veces vista, ¿no? Porque en la práctica, por lo general, todos los medios de prueba que presenta, por ejemplo, el Ministerio Público pasan por un debate y lo que ahí se sustente es si esa prueba cumple las exigencias de pertinencia, conducencia o utilidad, que es lo importante que hay que tener en cuenta para ver si esa prueba pasa o no al estadio estelar de lo que viene a ser el juicio oral, ¿cierto? Entonces se va analizando ese contexto también. Ahora, vayamos a lo siguiente. La ley, doctores, establecerá por excepción los casos en los cuales se admiten pruebas de oficio. ¿Quién admite una prueba de oficio? El juez, ¿cierto? El juez es el único puede admitir prueba de oficio y ahí también existen una serie de problemas iniciales. A veces nosotros sabemos que el juez tiene que resolver teniendo la certeza de la comisión
de los hechos delictivos que se habrían suscitado. Es decir, solo el juez, teniendo la certeza si se suscitó un hecho o no se suscitó un hecho, emitirá la sentencia correspondiente. Y los que llevan, ¿no?, sus pruebas son los sujetos procesales, llámese en este caso el fiscal o llámese en este caso la defensa. Pero, ¿qué sucedería si el juez tiene todavía alguna duda para tomar una decisión? Entonces, lo que es en el caso en particular se hará es de que, si del decurso, del debate, del desarrollo del juicio oral, nace la imperiosa necesidad de realizar una actividad probatoria, entonces podemos hacer uso de lo que viene a ser la prueba de oficio. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta. Muy bien, hemos dicho también que no quiero que la clase sea un monólogo, sino que ustedes tengan interacción y participación. Pueden hacer todas las preguntas que ustedes consideran necesarias. Tengo una primera pregunta. Felicito al doctor Luis por formular la pregunta correspondiente y los demás también, doctores. Cualquier duda, cualquier pregunta, deben hacerlo. Lo pueden hacer de manera directa o, si no, a través de la opción de levantar la mano. Luis dice lo siguiente. Por ejemplo, y luego tengo a Betsy, ¿de acuerdo? Muy bien, tengo a Betsy, también levantó la mano. Pero empiezo con Luis. Luis me dice, ¿y si alguien graba a una tercera persona en un lugar público, como parque, esa prueba sí sería regular bajo el criterio de riesgo que corre esa persona, si sería normal e introducido esa prueba, pero si dentro de la esfera de la integridad personal se vulnera derecho? O sea, depende. Mira, yo te voy a explicar algunas cuestiones iniciales ahí. Yo puedo grabar la interceptación, muy bien, o puedo, mejor dicho, grabar lo que viene a ser el trabajo que está realizando un efectivo policial, un policía de tránsito, al momento de realizar su intervención policial. Yo podía grabarlo, ¿no? O sea, puedes agarrar tu celular, puedes grabar desde una distancia prudencial, sin que tú afectes, obviamente, el libre desarrollo de la intervención del policía. Si yo hago eso, no existe ningún problema, ¿de acuerdo? Lo puedo tener, es un espacio público. Si yo ahí de la grabación observo que el efectivo policial, digamos, recibe dinero o solicita dinero, o el conductor del vehículo ofrece dinero, lo que yo grabo será prueba. No prueba ilícita, es una prueba valedera porque estoy grabando en un espacio público, ¿de acuerdo? Distinto es cuando yo intervengo y, por ejemplo, la cámara lo pongo, como en muchas ocasiones también se ha podido observar, lo pongo en la cara del efectivo policial, ¿no? Incluso le voy haciendo preguntas y digo, ¿de qué trata la intervención? ¿Por qué? ¿Quién es usted? Entonces, estoy vulnerando más bien el libre trabajo o el desarrollo normal de la intervención que estará realizando el efectivo policial. Eso sí no lo puedo hacer. Pero si yo grabo de fuera, no existe ningún problema. Ahora, si yo grabo a otra persona que acaba de cometer un delito, ¿eso podría ser prueba? Por supuesto que sí. Miren, les comento algo. En las detenciones de las personas por cuestiones de flagrante delito, ustedes saben que existen 4 tipos de flagrancia, ¿no? Dentro de ello, el tercer tipo de flagrancia es la flagrancia por sindicación. El Código Procesal Penal señala que uno puede sindicar con palabras a un individuo o, si no, podemos grabar. Es decir, yo me encuentro en el espacio público y puedo grabar cuando un delincuente está arranchando la cartera de una señorita y emprende veloz carrera. Esa grabación será una prueba para que se puede dar incluso con la detención de ese individuo. Es válido si es en un espacio público. Diferentes son las cuestiones cuando se dan en un espacio cerrado. Yo no puedo ingresar a una casa, yo no puedo ingresar a un local sin que yo tenga un permiso. Yo no podría hacer un chuponeo, por ejemplo. Yo no podría poner una cámara. Entonces, eso sí forma parte de una prueba prohibida. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta ello. Muy bien. Tengo ahora sí la pregunta de Betsy, ¿no? A ver, levantó la mano, no sé si puede activar su audio. Sí, tengo a Betsy, levantó la mano, ¿sí? ¿Quiere participar? Ustedes ya saben que si levantan la mano es porque ustedes quieren realizar alguna pregunta, ¿de acuerdo? Muy bien, porque si no ya ponemos la opción de bajar la mano, ¿no? Entonces, Betsy, no sé si puedes activar tu audio. A ver si me escucha Betsy. Bueno, lo he dejado ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver.
Entonces, vamos a empezar. Continúo. Luego también tendremos en cuenta lo siguiente. Mire, la prueba de oficio le decía. ¿Por qué? Porque el juez tiene que resolver un hecho teniendo la certeza, ¿no? Ya sea una certeza en la cual señala que se ha configurado un hecho contrario a norma, o si no, podría tener la certeza que un hecho no se ha suscitado. Sin embargo, si el juez, por ejemplo, tiene alguna duda, si del debate del juicio oral resulta la imperiosa necesidad de poder realizar una actividad probatoria, se puede hacer, ¿no? A eso se llama prueba de oficio. El Código Procesal Penal, sin embargo, señala que esto será de forma excepcional. Los autos que decidan sobre la admisión de la prueba pueden ser objeto, naturalmente, de reexamen por el juez de la causa. También la actuación probatoria se realiza, en todo caso, teniendo en cuenta el estado físico y siempre emocional de la víctima. Dicho esto, vamos a pasar ahora, doctores, a ver los medios de prueba, ¿no? Para empezar, la prueba, entendamos que es toda actividad de carácter procesal cuya finalidad consiste en lograr convicción del juez, ¿no? Acerca de la exactitud de las afirmaciones de hecho operadas por los sujetos procesales, y los medios de prueba son los instrumentos para lograr esta convicción. Ahora, dentro del nuevo Código Procesal Penal, ello lo encontramos regulado en los artículos 157 al 188. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de esta cuestión de probatorias es importante primero señalar lo que menciona el artículo 160 del Código Penal. El artículo 160, doctores, nos habla de lo que viene a ser la confesión. ¿De acuerdo? Viene a ser la confesión. ¿Ya? ¿Qué entenderemos, doctores, ahí por confesión? Esa es una pregunta que, por ejemplo, yo les lanzo a ustedes, ¿no? Doctores, ¿qué vendrá a ser la confesión? ¿O qué se nos viene a la mente cuando uno habla de la confesión, ¿no? Artículo 160. ¿Quién me dice? ¿Qué entendemos por confesión? Fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de este aspecto, es decir, de la confesión, nos señalan dos párrafos para empezar. El primero de ello, para que yo me someta a la confesión, yo tendría que aceptar mi responsabilidad. ¿De acuerdo? O sea, si yo en un proceso penal quiero someterme a la confesión, entonces yo tendría que aceptar la imputación que está formulando el Ministerio Público. ¿Cómo? Si, por ejemplo, la Fiscalía está investigando un delito de peculado, un delito de colusión, un delito de robo, un delito de hurto, un delito de violación, un delito de tocamientos indebidos, cualquier delito que señala el código, sobre esa hipótesis del Ministerio Público que imputa un hecho, yo tendría que decir si yo lo he realizado, ¿no? O sea, me están imputando delito de robo, entonces tendría que decir si he robado. Me están imputando un delito de hurto, entonces tendría que decir si he hurtado. Me están imputando un delito de lesiones graves o un delito de lesiones simples, entonces yo tendría que aceptar que yo he cometido esas lesiones. Eso es la regla de procedibilidad en base a lo que señala el artículo 160 del Código Penal. Primera situación de procedencia respecto a lo que es la confesión. Dos, nadie puede obligar a una persona a que confiese. Porque la confesión tiene que ser espontánea. La confesión tiene que ser libre. Yo tengo que desear confesar. Siguiente. Tiene que haber un estudio, ¿no? Un análisis de un informe psicológico para ver si la persona que va a confesar está dentro de sus facultades normales, ¿no? Sus facultades no mentales normales. ¿Qué pasaría si yo estoy ante una persona con tendencia a mentir, ¿no? Una persona que inventa cosas, una persona que aumenta versiones. Entonces, obviamente, algo no anda bien en este individuo. Por ende, es que señala también para que tenga valor probatorio, tiene que ser espontánea y la persona tiene que brindar dicha información dentro de sus facultades psíquicas normales. Siguiente. ¿Qué más podemos visualizar? Obviamente, respecto a lo que te dio la confesión. Tiene que estar su abogado defensor y tiene que ser prestada ante un fiscal o ante un juez. De igual forma, para que sea válida la confesión, tiene que ser obviamente corroborada
con otros elementos periféricos. En pocas palabras, no es suficiente que alguien reconozca una responsabilidad de carácter penal, sino que esta tiene que corroborarse con otros medios probatorios. Si no, podríamos caer en un error. ¿De acuerdo? Y fíjense que yo les voy a contar en ese sentido un caso rápidamente. Este es un caso de una madre que se imputa un delito que nunca había cometido. ¿Qué es lo que sucedió? Obviamente, su hijo decide matar a su vecino por un lío sentimental, ¿no? Va a su casa del vecino, la madre se da cuenta de esta situación, le sigue a su hijo, va atrás de él, su hijo ingresa a la casa del vecino y sin mediar reparo realiza 3, 5, 6 disparos a quemarropa. Vienen los efectivos policiales y cuando están a punto de llegar, la madre le quita el arma, el hijo se esconde y los efectivos policiales lo que observan es la siguiente escena. El herido ya en el piso y la madre con un arma, ¿no? Entonces, obviamente, en prima fase diríamos que estamos ante una cuestión de cuasi flagrancia. La madre luego dice, yo lo maté. Quiero confesar que yo lo maté. ¿Por qué? ¿No? Tuve un arranque de cólera porque él me dio el dinero, etcétera. Entonces ella dice, estoy confesando mi delito. Pero en realidad no es que está haciendo una confesión, sino que está protegiendo a su hijo. Si tan solo la simple confesión, es decir, la versión de alguien, sería catalogada verdadera, esto terminaría siendo, fíjense ustedes, insuficiente. Por ende, es que el artículo 160 del Código Procesal Penal nos señala de que para que tenga validez los criterios de confesión, necesariamente tiene que ser corroborada con otro elemento periférico. Si yo digo he matado, tendría que existir, por ejemplo, algunas cámaras de videovigilancia que acrediten que efectivamente yo he sido el autor. Tendría que haber testigos quienes señalan que yo he tenido participación. Las huellas encontradas en el arma tendrían que pertenecer y serían provenientes de las huellas de mis manos, ¿no? Es decir, toda confesión que uno da también tiene que tener corroboración con otros elementos periféricos, ¿de acuerdo? Y luego nos señala que esta tiene que ser espontánea, ¿no? Dicha de forma espontánea. Muy bien, vamos a ver. Augusto nos dice colaborar, la narración de los hechos. Aparicio, ¿qué nos señala? Una declaración voluntaria sobre algún hecho. Sin embargo, un menor de edad debe tener permiso de sus padres para declarar en cámara Gesell. Vamos a tener una cosa diferente. Mira, una cosa distinta es una declaración, otro aspecto diferente es la confesión. El quien declara no confiesa, ¿de acuerdo? El quien declara da una versión. Ese aspecto nosotros no lo podemos confundir. Son dos cuestiones totalmente distintas, reitero nuevamente. Una cosa es la confesión, otra cosa es la declaración. Si una persona va a declarar, sea el agraviado dará una versión de todo y cuanto sepa, ¿de acuerdo? Dará un informe, señalará hechos, contextos a través de las preguntas que le vamos a formular. El imputado, si desea, declara o si no, hace uso de su derecho a guardar silencio. Y le haremos preguntas y él tendrá que señalar de todo y cuanto él considere decir. En cambio, para que proceda la confesión, para empezar, la confesión va dirigido al imputado. La confesión jamás va dirigido al agraviado. ¿De acuerdo? Reitero nuevamente. La regla del artículo 170 respecto a la confesión van dirigidas siempre al imputado, jamás al agraviado. En la declaración en cámara Gesell, el menor de edad resulta siendo el agraviado. Él no confiesa, él declara. ¿De acuerdo? Es una cosa distinta. En cambio, los criterios de la confesión van dirigidos al imputado, porque obviamente va a buscar una reducción de su pena. Por eso yo le señalaba, existe un requisito de procedibilidad. El imputado, para que pueda acogerse a una confesión sincera, tendría que aceptar su responsabilidad, ¿no? O sea, tendría que decir, si se está imputando, por ejemplo, un delito de violación, tendría que decir, sí, efectivamente, cometí el delito de violación. Si se le imputa un delito de tocamientos indebidos, tendría que decir, sí, acepto, para que exista un requisito de procedibilidad. Luego de ello, tendría que explicar cómo realizó el hecho, ¿no? Y esos hechos que él explica tienen que ser corroborados, ¿de acuerdo? A eso nos hace referencia sobre los criterios de la confesión. Tengo a la doctora Diana Valdivieso, levantó la mano. A ver, si puede activar su audio, por favor. ¿Sí?
A ver si me ayudan a la activación del audio de la doctora Diana. Por favor, tiene la opción de levantar la mano. A ver. A ver si hay alguien interno. Me señalan, por favor. Creo que todos están desactivados sus audios, ¿no? Ah, muy bien, no permiten encender el audio. Bueno, no le permiten encender el audio, entiendo yo, porque a veces ingresa el bullicio, ¿no? Entonces, muy bien, es interesante, a ver si. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Todas las preguntas que ustedes tienen, a las 9 yo voy a pedir que activen el audio para que ingresemos con todas las interrogantes que ustedes tengan, ¿de acuerdo? A partir de las 9, entonces estamos 20 minutos, ¿de acuerdo? Y en base a ello, nosotros vamos luego a responder para ir avanzando también las cuestiones de la clase, ¿ok? Muy bien. Entonces, a las 9, ¿no? 9 y 10 hacemos una pequeña ronda de preguntas para que ustedes puedan tener bien de participar. Entonces, doctores, esos son los criterios del artículo 160 del Código Penal respecto a lo que viene a ser la confesión, ¿ya? Luego de ello, ¿ok? Luego de analizar los criterios de la confesión, podemos tener el testimonio. El testimonio ya regulado en el artículo 162 nos va a señalar lo siguiente, ¿no? ¿Quién es la persona que da una versión? ¿Quién es la persona que va a dar un testimonio a nivel procesal? Miren, pregunta, ¿qué vendrá a ser un testimonio, doctores? Un minuto para responder. ¿Qué es una testimonial? Muy bien, ahí tenemos entonces algunas participaciones, lo que ustedes señalan respecto a lo que viene a ser el testimonio, ¿no? A ver, los demás, ¿qué opinan? ¿Qué vendrá a ser en este caso un testimonio? Miren. Entonces, fíjense ustedes, vamos a ver acá, el 162. Primero, para tener en cuenta esos factores, pero acabo de leer alguna participación, ellas son más. Ah, muy bien, perdón, más. Estoy a las 10, ¿de acuerdo? A las 10, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Claro, son de las 9 a las 10 entonces. Perfecto, muy bien. Para que podamos activar algunos. Entonces, fíjense ustedes que el artículo 162 ya nos empieza a hablar respecto a lo que viene a ser el testimonio y nos habla de la capacidad para rendir testimonio. Muy bien. Entonces, en principio, toda persona se considera hábil para poder prestar testimonio, excepto en el inhábil por razones de ley. Si para valorar el testimonio es necesario verificar la idoneidad física o psíquica del testigo, se realizan las indagaciones necesarias y en especial la realización de las pericias correspondientes, ¿no? Entonces, fíjense. Ya el artículo 163 del Código Procesal Penal incluso nos detalla las obligaciones que tiene un testigo. Pero antes de eso, yo quiero señalar quién viene a ser un testigo. Para empezar, un testigo es una persona que estuvo en un momento o en una circunstancia donde se perpetró un hecho delictivo. Ese es un testigo, ¿cierto? El testigo no quiso muchas veces estar en ese acontecimiento, pero por embates de diferentes contextos termina estando en ese lugar, ¿no? Nosotros terminamos la clase a las 11, quizás alguno de ustedes puede salir y sin darse cuenta puede ser testigo de algún hecho delictivo. Entonces, el testigo es una persona que para empezar tiene la obligación de señalar, porque tiene una obligación de decir de todo y cuanto sepa, de todo y cuanto sepa. Esa es la obligación del testigo, ¿no? No puede inventar información, por ende es que en las declaraciones que se suelen dar a nivel de la investigación, ese fiscal se le señala
Si de la versión que usted va a manifestar nosotros vemos que da una falsa declaración, es posible que se pueda remitir copias a las fiscalías penales para que se le inicie una investigación por falsa declaración, ¿no? Ahora, el testigo no puede inventar, tampoco puede sobredimensionar los contextos, solo dará las versiones de todo y cuanto sepa, ¿de acuerdo? El testigo dará la versión de todo y cuanto sepa. Ahora, ya el artículo 164 del Código Procesal Penal señala la conducción pues compulsiva de un testigo. Y ahí existen algunas cuestiones que yo le voy a preguntar porque a veces existe cierta confusión. Miren, el imputado, doctores, ¿el imputado se encuentra obligado a declarar o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿El imputado se encuentra obligado a declarar? Por supuesto que no, ¿cierto? El imputado, si desea, declara, y si no, no declara. No hay ningún problema. Tiene derecho a guardar silencio, tiene el derecho a la no discriminación. Lo que sí no tiene derecho a mentir, ¿ya? A menos que alguno de ustedes discrepe conmigo y me diga, profesor, ¿qué pasa? También el imputado tiene derecho a mentir. Particularmente digo que a veces ese supuesto derecho a mentir se confunde con el derecho a la no discriminación o el derecho a guardar silencio, porque no podemos obligar a un imputado a que rinda declaración. Sin embargo, hay que... Margaret también puede mentir, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver, ¿no? El derecho a mentir mucho, pero bueno. Lo voy a dejar ahí en debate. Cuando ya activan su micrófono, ustedes pueden comentar o pueden hablar, sería interesante, ¿ya? Miren, pero si el imputado no está obligado a declarar, si desea, lo hace, si no hace uso de su derecho a guardar silencio, el interrogante es si el testigo puede rendir testimonio de forma obligatoria o si no, también el testigo puede hacer uso de un derecho a guardar silencio. Es decir, el testigo podría abstenerse de declarar o no. O el testigo está obligado a rendir su declaración. ¿Qué opinan ustedes? ¿El testigo se abstiene o está obligado a declarar? ¿Y por qué les pregunto? Porque a veces yo encuentro algunas confusiones ahí, ¿no? Muy bien. Aparicio nos dice, debe rendir su declaración y si no fuera así, no podrá crear su teoría del caso. Obligado, está obligado. Muy bien. ¿Quién me dice que no está obligado? ¿Quién me señala que el testigo puede abstenerse de rendir testimonio? Mira, si por ejemplo, acá yo estoy investigando a Javier por un delito de homicidio y convoco como testigo a su esposa, que de acuerdo a otras personas que me han dado versión, me señalan que su esposa estuvo presente al momento que Javier realizó disparos. La pregunta es, si tú fueras abogado de la esposa de Javier, ¿tú le dirías que declare? ¿O es que ella podría abstenerse de declarar? ¿Puede abstenerse de declarar la esposa de Javier? ¿O está obligada a declarar? ¿Qué harías tú como abogado? Fíjense ustedes que para resolver ello, nosotros tenemos que irnos al artículo 165 del Código Procesal Penal. Reitero nuevamente, artículo 165 del Código Procesal Penal me señala a mí, doctores, abstención para rendir testimonio. El testigo no está al 100% obligado a declarar. Podrá abstenerse, nos señala, para rendir testimonio el cónyuge del imputado, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o aquel que tuviera relación de convivencia con él. ¿De acuerdo? Entonces, el testigo, si es mi esposa, yo no estoy obligado a declarar contra mi esposa. Me abstengo a declarar, ¿de acuerdo? Si es un familiar, nos señala, no tengo la obligación de declarar, me abstengo, así sea testigo. Si yo soy una persona que trabajo en una institución pública, tengo secreto profesional, me están convocando como testigo, tampoco estoy obligado a declarar. ¿Y en base a qué y cuál es mi fundamento? El artículo 165 del Código Procesal Penal, ¿de acuerdo? El artículo 165 del Código Procesal Penal. En pocas palabras, existe base legal. Existe base legal, ¿ya? Muy bien. Pero si tú no te encuentras dentro de las causales del artículo 165, entonces ahí sí tú te encuentras obligado a declarar. Ahora vamos a hablar cuál es la importancia pues, de los testimonios, porque algunos dicen, pero profesor, cuando un testigo da su versión en prima facie, es decir, investigación preparatoria, esto ayuda
para que el fiscal bien formalice la investigación o para que el fiscal quizás archive. O si ya se encuentra formalizada la investigación, el fiscal puede acusar o puede sobreseer. Pero finalmente, lo que va a decir en juicio oral es lo que vale en ese estadio donde se realizan actividades probatorias, ¿no? A nivel de juicio oral. Pero no nos olvidemos, por ejemplo, de que ese mismo testigo, si yo llevo casos del Ministerio Público, mis testigos que me dieron mi versión en primera fase de investigación, son versiones que tienen que mantenerlo en el desarrollo del juicio oral. Lo mismo los testigos de la otra parte, ¿cierto? Sus testigos que han dado versión en la investigación preparatoria tendrían que mantener la misma posición en juicio oral. ¿Qué pasaría si en el juicio oral el testigo me da otra versión diferente a lo que dieron en la primera etapa de investigación? ¿Puede suceder esto o no, doctores? Pregunta, o sea, ¿podría darse el caso que el testigo me da una versión en investigación preparatoria y ahora en juicio oral cambia? ¿Es posible? Sí, por supuesto que es posible. Les voy a comentar rápidamente un casito. Fíjense ustedes, este es un caso de un presunto delito de violación que llegó a acusación a nivel de juicio. Había un testigo que en las diligencias desarrolladas en la etapa de investigación preparatoria, señala el testigo que estuvo presente en la fiesta donde se habría perpetrado el delito de violación. En su versión señala que lo observó cuando el acusado estaba bailando con la víctima, también observó cuando este acusado sacó un sobre y puso una sustancia un poco rara dentro del vaso, pues, de la víctima, ¿no? Y también observó cuando la víctima estaba zigzagueando, caminando como un poco nublada. Y también señala el testigo en la investigación preparatoria que vio que cuando el acusado le llevaba a esta señorita a un segundo piso y lo metía a una habitación. Esa es la versión que dio el testigo en primera etapa de investigación preparatoria. Pero fíjense ustedes que ahora este testigo, en juicio oral, dice, no me recuerdo. Dice, no fue así. Yo estuve en la fiesta, solo vi que bailaron, de ahí no vi absolutamente nada. Entonces, estoy en ese sentido ante un testigo que me está dando una versión diferente. Estoy ante un testigo que me está dando una versión distinta. Entonces, la testimonial me sería importante, por ejemplo, ya a nivel de juicio oral, para evidenciar la contradicción, ¿cierto? Sería importante para poder evidenciar la contradicción, ¿ok? Hay que tener en cuenta también. Perfecto, vamos a ver. Ahora sí, tenían algunas preguntas, me parece que ahora sí pueden activar la opción de levantar la mano, ¿no? La doctora me dice, acabo de quitar el permiso para activar audio. A ver, ¿alguien tenía una interrogante hace un momento? ¿Había levantado la mano? Ok, creo que ya no hay la pregunta, ¿no? Teníamos hace un momento. Ok, me parece que era, bueno, uno de los participantes había levantado la mano, ok. ¿Me escucha, profesor? Buenas noches. Sí, ahora sí pueden activar. Muy bien, la doctora Estela, la escucho, doctora. ¿Qué tal? Mi pregunta es que es una víctima propiciatoria de un delito de violación sexual en estado de inconsciencia. Es una persona adulta. Ya. Ya. Tanto víctima y agresor tienen las mismas carreras profesionales. Ambos son médicos. Ya. Yeah. Resulta que en el examen de psicológico salió con un diagnóstico a la abreviada obsesiva compulsiva. Ya. Yeah. Ya, y se pidió que se reciba un tratamiento psicoterapéutico. Y de ahí hay un examen, está medicada. Pero a nivel este proceso está a nivel de investigación preparatoria. Ya. ¿Cuál es la pregunta en concreto? La pregunta en concreto es si a nivel de investigación preparatoria no se dio el examen para determinar su estado de salud mental con un diagnóstico obsesiva compulsiva, ¿se puede pedir en juicio? ¿No? Sí. Fundamentos.
Sí, Gracias. ya. Sí, lo puedes ofrecer en juicio, lo puedes ofrecer en juicio. El momento procesal oportuno, tienes tres momentos en juicio oral, y eso lo vamos a ver más adelante. El primer momento es después de la exposición de los alegatos de apertura, ¿no? Pruebas que han sido de conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de la acusación, y la otra es cuando requieres una especial motivación de tu prueba, ¿no? Ahí tendría que sustentar cuál es la especial motivación. Ahora, luego, si es que llega un juicio oral del debate, del desarrollo del mismo, podrías tú acarrear la posibilidad de una prueba de oficio. ¿De acuerdo? Eso vienen a ser los momentos. Pero ahora estábamos hablando de los testigos. Entonces, yo quiero que si tienen alguna pregunta, lo dirijan básicamente a lo que estamos mencionando ahora, que está relacionado respecto a lo que son los testigos. ¿Alguno de ustedes una pregunta? Bueno. Sí, doctor, tengo una pregunta. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches. Me escucho. Doctor, con respecto a los testigos en sede policial, en diligencias preliminares, yo he Ajá. tenido un caso en el cual justamente le estaban tomando la declaración al testigo referencial. Entonces, en el momento, justamente, el abogado de la otra parte, justamente me dijo de que su testigo podía guardar silencio. Entonces, por ese lado quería saber si es factible eso, ¿no? De que guarde el silencio a las preguntas del abogado de la otra parte. Si tiene derecho a guardar silencio. ¿De quién era la declaración del testigo o del imputado? Del agraviado, del agraviado. Ya. Ah, bueno. Es una pregunta también bastante interesante, ¿no? Es una pregunta bastante interesante. En el caso del agraviado, ¿no? Hay que ver. Primero que nada, la norma procesal. ¿El testigo a quién da versión? El testigo tiene que dar versión naturalmente al interrogatorio que le realiza el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público le realiza una serie de preguntas y el testigo en ese caso en particular lo que tendrá que hacer es dar información a la Fiscalía y el testigo jamás podría, por ejemplo, negarse, a menos que existan las causales que hemos señalado anteriormente, contempladas en el artículo 165 del Código Procesal Penal, ¿no? Es decir, cuando es un familiar o cuando exista una información de carácter reservada, secreto profesional, no podría hacer dar su manifestación. Pero, ¿qué sucede si es que yo tengo ahí al agraviado y tengo al abogado de la otra parte, ¿no? Toda pregunta tiene que ser introducida a través del fiscal y el fiscal podría realizar una pregunta al agraviado, ¿no? Al policía. Entonces, si el fiscal lo formula, ¿no? El testigo tendría que dar su versión, ¿no? El testigo tendría a bien de responder. Es válido, pero habría que ver qué le pregunta también la otra parte, ¿no? Habría que ver esas cuestiones. Pero sí, está obligado, no podría abstenerse el testigo de declarar esa pregunta trasladada por el abogado de la otra parte. Tendría que dar su manifestación, ¿ya? No podría abstenerse de hacerlo. Si se abstiene de hacerlo, habría que dejar constancia en la declaración, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Tenemos otra pregunta. ¿Recuerdan? Tengo la otra, Consuelo, si levantó la mano, me parece. ¿Tiene una pregunta? Sí. Sí, doctor, buenas noches con todos los presentes en la sala. Doctor, mi pregunta es, ¿podría llevar el agraviado un testigo en el momento del juicio, en la etapa de juicio? ¿Se puede presentar en ese momento un testigo? No, los momentos procesales oportunos. Hay que respetar siempre el momento procesal oportuno. Para presentar cualquier tipo de testigos, en el caso del Ministerio Público, es al momento que formula su requerimiento acusatorio, sin perjuicio de que pueda, por ejemplo, incorporar más datos a la acusación. En cambio, en el caso de los demás sujetos procesales, una vez que tengan de conocimiento lo que viene a ser el requerimiento acusatorio fiscal, tienen 10 días para poder presentar sus medios probatorios correspondientes, ¿no? Es el momento procesal oportuno. Ya, si es que no lo hacen, se pierde esa posibilidad de presentación. Ya en juicio oral, lo que te dan son tres momentos para presentar nuevos medios de prueba. El primero de ello, cuando de ese medio de prueba que me señalas, como es un testigo, por ejemplo, tú has obtenido información de él recién en la etapa intermedia.
¿Y has tenido? Sí, en el último momento, un día antes, me pasó un caso. En el día antes de la fecha de juicio oral, se presentó un testigo, ¿no? Entonces, no me permitieron, por eso le hago la pregunta, doctor. ¿En dónde se presentó? ¿En etapa intermedia? No, en juicio ya, en juicio, doctor. ¿En qué etapa del juicio? El día de la audiencia de juicio. O sea, ya, pero ¿en qué etapa del juicio? ¿En alegato de apertura? En alegato de apertura, doctor. Ya, no. Si es en alegato de apertura, después del alegato de apertura viene reconocimiento no de imputación, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que incluso antes de ello existe el ofrecimiento de nuevos medios de prueba, procesalmente, y eso lo vamos a ver más adelante. Lo que tendría que hacer es evocar en ese instante. Ahora, no antes del alegato de apertura, naturalmente. O sea, ya estamos en el desarrollo del juicio oral, yo no lo puedo decir al señor juez, yo tengo un nuevo medio de prueba, el juez obviamente te va a decir, no, sigamos el desarrollo normal del juicio oral. Empecemos con los alegatos de apertura, después los alegatos de apertura recién se harán el ofrecimiento de nuevo medio de prueba. A veces a algunos jueces quizás se les pasa, entonces tú tendrías que señalar, señor juez, tengo nuevos medios de prueba que ofrecer en este estadio. Ese es el momento. Si no lo has ofrecido y ya nos encontramos en interrogatorio, contrainterrogatorio, ya no lo puedes hacer, porque el momento procesal precluyó. Lo que tendrías que buscar ahora es una prueba de oficio para poder ofrecerlo, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. O sea, si bien es cierto, puedo estar en el juicio oral, hay momentos del juicio oral en los cuales yo puedo presentar la prueba, ¿ya? Muy bien, hay que tener en cuenta eso. Ok, vamos a continuar. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes por su pregunta, ¿no? Tengo dos participantes más que han levantado la mano, ¿no? A ver, vamos a ver, tengo a Aparicio, ya Consuelo ha participado, Aparicio, sí, lo escucho al doctor. Sí, doctor, buenas noches. Ajá. Bueno, bajo su criterio de testigo, necesariamente este tiene que encontrarse en el hecho, bueno, en el momento en que ocurre el hecho delictivo, porque recordemos que también están los testigos de referencia que reciben información de manera indirecta. Uh-huh. Ya. Ah, no, sí, totalmente, sí, está bien, claro. No solamente sí, tenemos... En el concepto. Claro. Sí, porque usted su concepto había mencionado. Sí, totalmente de acuerdo. Está bien, doctora, está bien. No solamente tenemos al testigo que estuvo presente al momento de la realización del hecho delictivo, ¿no? Sino tenemos algunos testigos de referencia, algunos testigos que tienen alguna información que no ha sido del todo directa en los hechos, pero que sí la información nos puedan ayudar a construir un pedazo de la historia. Por ejemplo, los típicos testigos que han estado en algún proceso de contratación, el proceso de licitación, ¿no? En los actos preparatorios, quizás el hecho ilícito se dio en la etapa de otorgamiento de la buena pro, pero tengo testigos cuya información me van a permitir que incluso desde la primera etapa ya se han estado dando algunas cuestiones irregulares como cómo inflar el precio en el mercado. Sí, por supuesto, es válido, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver ahora, hemos señalado el testimonio, vamos a hablar de la pericia, ¿ok? La pericia también tiene todo un punto importante que hay que tener que analizar. Hay muchos que me están pidiendo el material, doctores. Yo les voy a dejar acá un número de WhatsApp. ¿De acuerdo? Mi número de WhatsApp lo pongo acá. Es el 997-58-80-13. Lo voy a dejar acá, doctores, un momento. 997-58-80-13. Ahí en la cajetilla de comentarios tengo dos materiales. Sencillamente ustedes me tendrían que decir, profesor, quiero el material de la sesión de clase del día de hoy sobre la prueba y el juicio oral, y yo les estoy remitiendo. Obviamente, la solicitud me tienen que hacer el día de hoy, no antes de las 11. Si ya me solicitan el día de mañana, seguramente va a ser un poco complicado, pero igual yo lo voy a remitir a través de lo que viene a ser la coordinación. Pero si desean hoy, obviamente a través del WhatsApp me lo pueden hacer llegar. Pasemos ahora al contexto de la pericia, ¿no? La pericia, capítulo 3. La pericia, vamos a ver, ¿no? Primero, el artículo 172 del Código Procesal Penal nos habla respecto a lo que viene a ser la procedencia de la pericia. Nos dice que la pericia procede siempre que para la explicación y mejor comprensión de algún hecho
se requiera conocimiento especializado y de naturaleza científica. Nosotros somos estudiantes de derecho o somos abogados, ¿cierto? Pero no poseemos determinados conocimientos científicos que lo tienen profesionales de otras carreras. A pesar que nosotros podamos realizar alguna inferencia, siempre es obligatorio contar con un perito especialista en la materia. Para ahí voy a ponerles algunas cuestiones sencillas de interpretar. Por ejemplo, en los delitos de función, es decir, delitos de corrupción de funcionarios. Si yo me doy cuenta que existe una concertación, un pacto clandestino, y también me doy cuenta que existen facturas que se han emitido y me doy cuenta que se ha inflado el precio en el mercado, para saber la existencia de una defraudación de carácter económica, ¿qué tipo de pericia debería desarrollar, doctores? Para yo poderme dar cuenta y hacer la diferenciación, por ejemplo, entre lo que viene a ser una colusión simple y una colusión agravada, ¿no? Y yo estoy sospechando que existe aquí inflación de precio, sobrevaloración económica. ¿Qué tipo de pericia, doctores, habría que desarrollar? Obviamente, lo que viene a ser una pericia contable, ¿no? Una pericia contable. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta entonces en ese caso en particular, ¿no? Una pericia contable. Eso tendríamos que tener en cuenta. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, les dicto, ¿no? Me parece acá, vamos a ver. Acá está el número. Ok, el número les paso, ¿ya? 997-58-8013. Ahora sí me parece que todos lo pueden visualizar, ¿no? Ahí lo evidencia, ¿cierto? Porque hace un momento lo puse. Ok. Ah, perfecto. Entonces ustedes ahí lo ponen. Ya les dije antes de las 11, sencillamente me piden el material. Yo les voy a remitir el de las cuestiones probatorias y obviamente el juicio oral, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, si yo necesito saber la diferencia y poder cambiar de una pericia, de una colusión simple a una colusión agravada, necesariamente necesito hallar la existencia de una defraudación de carácter patrimonial. Y la única forma que yo tengo es a través de la realización de una pericia contable, ¿no? A pesar que yo pueda sospechar de que existan pagos que no se han hecho porque yo evidencio voucher, yo no soy el especialista técnico para decir acá hay una defraudación patrimonial, solo será el perito contable. Si es que yo, por ejemplo, cito a una persona para que reconozca un determinado documento y yo le digo, ¿usted reconoce su sello? Y me responde sí. Yo le pregunto, ¿usted reconoce su firma? Y su respuesta es no. Entonces, yo, para poder ver si realmente es un documento falso, tendría que hacer una pericia grafotécnica, ¿cierto? Solo y solo si a través de la pericia grafotécnica podría yo evidenciar si la firma que se encuentra en documento, en el documento, pertenece a su puño y letra de la persona que lo cité como testigo para que haga el reconocimiento correspondiente, ¿cierto? Será una pericia grafotécnica. Luego, si yo llevo una investigación donde una persona me señala, por ejemplo, que le están extorsionando y sospecha que quien le extorsiona es su vecino, entonces naturalmente yo tendré que desarrollar ahí un muestreo de la voz y tendría que hacer una pericia de homologación de voz, ¿cierto? Para ver si la voz le corresponde o no a su vecino y si él sería o no quien le estaría extorsionando, ¿correcto? Luego, si es que yo, y este es varios casos a veces se da, cuando se habla sobre todo en cuestiones de delitos de función, cuando por ejemplo un alcalde dice yo realicé la construcción de un puente en determinado sitio, pero lo denuncian porque dicen ya no existe ese puente. Y el alcalde dice, bueno, es cierto que ya no existe ese puente porque vino la corriente del Niño y se llevó todo el puente, ¿no? Tenemos versión de los denunciantes que señalan que nunca se construyó y tenemos la del alcalde que señala que sí, efectivamente, sí se realizó una construcción. Yo no puedo determinar eso. Necesito de un especialista sobre ello y haré una pericia de ingeniería civil, ¿no? Entonces, el artículo 172 nos señala, obviamente, que la procedencia se va a dar
cuando yo necesito dar una explicación y para su mejor comprensión necesitaré de un especialista en la materia, ¿no? Ya luego tenemos varios contextos más del nombramiento del perito de parte, ¿no? Entre otros aspectos bastante importantes que debemos tener en cuenta. Y finalmente, para luego ya arribar a la cuestión del juicio oral, tenemos pues lo que se entiende aquí como el careo, ¿no? Careo. Si yo quiero hablar del careo, entonces el capítulo cuarto me señala el Código Procesal Penal, primero la cuestión de procedencia, luego el artículo 182. El artículo 183 me habla la regla del careo. Por lo general, si yo quiero confrontar a dos personas sobre un hecho suscitado, alguna irregularidad que se habría impartido, entonces los voy a desarrollar a través de un careo, que no es otra cosa que una confrontación entre dos personas. Por lo general, podría ser entre quien está denunciando y la persona denunciada, ¿no? Entonces, solo por mencionar algunos. Y finalmente, todo lo contexto a la prueba documental, ¿ya? Muy bien. Voy a cerrar esto porque tenemos todo lo que hemos tratado de señalar, por ejemplo, de la siguiente forma, ¿ya? Miren, vamos a ver acá. Miren, vamos a ver. Les voy a presentar otras diapositivas, ¿ok? Ya en el desarrollo, a ver, en el desarrollo del juicio oral. Un momentito, por favor. Ok. Ya. Les voy a mostrar estas diapositivas. La pregunta es si pueden visualizar las diapositivas. ¿Sí? ¿Podemos visualizarla? Correcto. ¿Ok? Sí se puede visualizar, ¿no? Ustedes me comentan, me señalan, sí se puede visualizar, ¿correcto? Muy bien, doctores, gracias. Vamos a ver aquí algo bastante interesante. Después de todo lo que hemos señalado, porque uno finalmente dice, y ahora todo lo que vemos de la cuestión de probatoria, los testigos, vemos la pericia, vemos la custodia de confesión, vemos los documentos, ¿cómo esto lo vamos a tener a bien de evidenciar ya cuando el caso llega al estadio del juicio oral? Para ello, naturalmente, es importante señalar algunos aspectos de lo que viene a ser el juicio oral, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el juicio oral es la etapa principal del proceso, es la etapa estelar del proceso, porque es ahí donde se puede lograr una condenatoria o una absolución. El juicio oral también se rige en base a diferentes tratados de derecho internacional, derechos humanos, en las cuales obviamente el Perú participa. Hay que tener en cuenta todavía la condición que tiene el investigado, que en este caso será la del acusado, donde se entiende que se prima todavía la inocencia, ¿cierto? La única forma de desvirtuar la inocencia, no de vulnerar, sino de desvirtuar, es a través de una sentencia condenatoria. Principios que rigen el juicio oral. Pregunta a la clase. ¿Cuáles son los principios que rigen el juicio oral, estimados participantes? ¿Cuáles vendrán a ser los principios que rigen el juicio oral? Son un total de 4 principios, ¿cierto? Que rigen el juicio oral. ¿Cuáles vienen a ser eso? La oralidad, la publicidad, la contradicción y el principio de inmediación. Un total de 4 principios. Si yo hablo de la oralidad, obviamente es el principio emblema, es el principio a través del cual hay que llevar nuestra teoría del caso. Y a través de la oralidad tenemos que defender nuestra posición, sustentamos nuestra teoría del caso con el objetivo, si es que eres parte del Ministerio Público, lograr una sentencia condenatoria, o si es que eres parte de la defensa, lograr obviamente una absolución de tu defendido, ¿no? Y todo lo tenemos que hacer de manera oral, papelitos fuera de la mesa. La publicidad es un principio de garantía, básicamente para los administrados. A través de la publicidad, la población puede observar cuál está viniendo a ser el desempeño que desarrolla, por ejemplo, el juez, el desempeño que desarrolla el fiscal,
y para quienes se dedican al litigio, incluso viene a ser una vitrina enorme, porque a través de la publicidad puede crecer su cartera de clientes siempre y cuando realizan una sustentación y una defensa bastante interesante. El principio de contradicción es el principio de debate. El Ministerio Público lleva sus medios de prueba, la defensa lleva su medio de prueba. El Ministerio Público lleva su perito, la defensa lleva su perito, ¿cierto? Vamos a contrainterrogar. Entonces, el principio de contradicción es un principio de debate, depende mucho de la contradicción y reforzando lo que viene a ser nuestra teoría del caso. Y por último, tenemos un principio de inmediación a través del cual el juez observará a los sujetos procesales y esto va más allá de las versiones que estos puedan decir, sino también de cómo se comportan en el desarrollo del juicio oral. Y para que podamos comenzar, pues bueno, hay que tener conocimiento de lo que son las técnicas de litigación oral, ¿no? ¿Qué observamos aquí? Una pequeña estructura de lo que viene a ser el juicio oral, ¿no? Alguna estructura de lo que viene a ser el juicio oral. Vamos a ver. Por ejemplo, el alegato de apertura. Luego vamos a ver el alegato de clausura, examen directo, contraexamen y la presentación de lo que es prueba material, ¿no? Y también se evidencia, obviamente, las cuestiones de las objeciones. Sabemos que ya en juicio, cada uno de los sujetos procesales lleva su teoría del caso. Teoría del caso de la fiscalía y teoría del caso de la defensa. Sin embargo, no nos olvidemos que existe cierta posición en la actualidad que señalan que no nos encontramos nosotros ante un sistema de teoría del caso, sino que nuestro sistema son la de criterios adversariales. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es el único que está obligado a desarrollar un proceso de investigación y a tener que demostrar la culpabilidad de quien imputa un hecho. Sin embargo, sobre el otro siempre se va a primar lo que viene a ser la presunción de inocencia, ¿no? Entonces también, obviamente, conozcamos o tengamos en cuenta ese aspecto que yo les estoy teniendo bien de señalar, ¿ok? Muy bien, sigamos. Fíjense. Existen ciertas características que tiene que tener una teoría del caso. Primero, que tiene que ser única, tiene que ser simple, tiene que ser creíble y aparte de eso tiene que ser autosuficiente, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta ese aspecto que yo les estoy señalando también, ¿no? Tiene que ser única, tiene que ser simple, tiene que ser creíble y tiene que ser aparte autosuficiente, estimados doctores. El desarrollo del juicio oral. ¿Cuál será el primer momento del desarrollo del juicio oral, doctores? ¿Cuál es el primer momento del desarrollo del juicio oral? Se da a través del alegato de apertura, ¿cierto? Del alegato de apertura. ¿Qué es el alegato de apertura? Es el momento de la presentación de nuestra teoría del caso. Tan sencillo como eso. El alegato de apertura es el momento de la presentación de nuestra teoría del caso. Existen una serie de recomendaciones, por ejemplo, que jamás un alegato de apertura se argumenta. ¿Por qué no se argumenta? Porque la argumentación es propia del alegato de clausura, no del alegato de apertura. Siguiente es que en el alegato de apertura no es el momento de omitir algún tipo de opinión personal, ¿no? No es lo que a mí me parezca que puede ser, sino lo que realmente es, ¿cierto? Existe también luego una serie de problemáticas, como por ejemplo en el tiempo que necesita el sujeto procesal para el alegato de apertura, ¿no? O sea, ¿cuál viene a ser el momento o cuánto viene a ser el tiempo que uno necesita para la exposición de su alegato de apertura? Yo le pregunto a ustedes, pregunta doctores, ¿cuánto creen ustedes que se tiene como tiempo para un alegato de apertura? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se necesitaría para la exposición de un alegato de apertura? A través del chat, por favor. A ver, ¿cuánto tiempo se necesitaría para la exposición, de acuerdo, de un alegato de apertura? A ver,
Tenemos acá un micrófono, por favor, ahí interno me ayudan a regular siempre. Ok, acá tengo. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo? Obviamente varía, ¿no? Obviamente tiene una variación. ¿Por qué? La variación depende del tipo de proceso de investigación que naturalmente yo voy a llevar. Puedo necesitar 5 minutos, puedo necesitar 10 minutos, depende. ¿Y depende de qué? Del tipo de caso. No es lo mismo que yo lleve un alegato de apertura de un caso de un solo imputado, de unos hechos, entonces quizás necesite solamente 5 minutos o 10 minutos. Diferente es el caso si yo voy a llevar un alegato de apertura, por ejemplo, un caso de lavado de activos, crimen organizado, corrupción de funcionarios, donde será obviamente más complejo. A medida que sea más complejo, mayor necesito de la ayuda de materiales audiovisuales, ¿ya? Muy bien. Esto, doctores, viene a ser un pequeño esquema de la estructura del alegato de apertura. Se empieza siempre con la introducción, que debe tener una frase, presentación de los hechos, presentación de fundamento jurídico, presentación de pruebas y la conclusión. Vamos a dar algún énfasis a este aspecto. Miren, doctores, la frase, ¿es obligatorio que mi alegato de apertura tenga una frase? No es obligatorio, pero va a generar en cierta medida, llamémoslo así, cierto realce, ¿no? El alegato de apertura nos da cierto realce. La frase inicial da cierto realce a la exposición de mi alegato de apertura. Les comento, por ejemplo, un casito respecto a ello. Rápidamente. Miren, ¿qué podemos observar? ¿Qué podemos observar en ese caso en particular? Fíjense. Era un caso de una señorita que había iniciado una relación rápido. O sea, se conocieron en una fiesta y a los 2 días ya eran enamorados. Tan rapidito, ¿no? Inician una relación y empiezan prácticamente a convivir. La señorita vive sola y este chico empieza ya su departamento, ¿no? La señorita le pregunta, ¿a qué te dedicas? Y le dice, me dedico al comercio, soy empresario, hago exportaciones. Entonces empiezan ahí a tener pues sus virilios. Luego de 2 semanas o 2 semanas y medio, ¿no? 2 semanas aproximadamente, el joven le dice, me acompañas al aeropuerto porque tengo que llevar una mercancía, ¿no? Unas encomiendas a otro lugar. Nos vamos a ir en una camioneta, ¿no? Entonces la señorita obviamente acepta, no hay ningún problema, es mi enamorado, lo puedo acompañar. Pero la policía ya había estado realizando un seguimiento a esta camioneta. O sea, la policía ya había identificado que se trataba de una organización delictiva dedicada al narcotráfico. Dedicada al narcotráfico, ¿no? Entonces, cuando están yendo con el vehículo, la enamorada obviamente ahí, les interviene la Policía Nacional del Perú, les hace bajar, se revisa la camioneta y lo que observan en ese instante es que dentro del maletín, las maletas, cajas que estaban llevando al aeropuerto, se encontraba droga. Se encontraba droga. Pregunta, este caso llega a juicio oral. ¿Qué frase pondrías a tu alegato de apertura si tienes que defender a la señorita? ¿Qué frase pondrías? A ver, vamos a ver la frase creativa. ¿Qué frase pondrías en tu alegato de apertura para defender a la señorita, estimados participantes? ¿Cuál sería tu frase? ¿Qué frase pondrías? A ver, ¿alguno de ustedes que se le ocurra alguna frase tener que poner ahí? Porque seguramente algunos la han escuchado, ¿no? Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver, alguna frase que podría haber señalado. A ver, vamos a ver. Fíjense. La chica de las drogas. El amor es ciego. No, Luis me dice la chica de las drogas. Lo que pasa es que yo estoy diciendo, fíjense ustedes, que tú eres el abogado de la señorita. O sea, si tú empiezas, obviamente, tu alegato de apertura diciendo la chica de las drogas, o sea, ya es como si ya estuviera señalando que ella es responsable del hecho, ¿no? Y Gianmarco me dice, puede ser el amor es ciego. Juan, la señorita confiada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Buscar
inocencia del amor, el delito por amor. Bueno, si dices el delito del amor, entonces ya estás aceptando que ella cometió el delito. No todos los que brillan es oro. Muy bien. Early me dice, mi patrocinada es inocente. Bueno, más que una frase, eso sería quizás el remate final de tu alegato de clausura. Ya lo condenaron con esa frase. Claro, o sea, tendrías que buscar una frase distinta. Mira lo que el abogado buscó como frase. El abogado dijo lo siguiente, como para empezar, sobre lo que yo les he contado, ¿la señorita era autora del delito o no? ¿Era autora del delito? ¿Ella sabía que su enamorado se dedicaba al narcotráfico? No. ¿Se enamoró? ¿Se entiende que se enamoró? ¿Empezó rápido la relación? ¿No? Entonces, su abogado dijo lo siguiente. Su frase de inicio fue víctima del amor, pero no autora del delito. No, víctima del amor, pero no autora del delito. Eso fue su frase en la cual el abogado defensor llevó el caso a juicio oral, ¿no? Obviamente para comprobar que el tiempo en la cual lo conocía era demasiado corto, se conociera una fiesta, tenía que argumentar y probar que se conocieron en la fiesta como tal, que el tiempo que tenía era corto, tenía que probar a través de los mensajes de texto, a través de llamadas, grabaciones, que le había dicho que era empresario y que ella en ningún momento tenía conocimiento de que se llevaba alguna sustancia prohibida en la camioneta. Eso fue su frase para defensa, ¿no? Y bueno, entonces, así como esa frase uno pues inventa, tiene conocimiento, impera en cada caso en particular, ¿qué frase puede poner? Y eso forma parte obviamente de la introducción, ¿no? Luego el alegato de apertura sabemos que tiene que tener una presentación de los hechos, lo importante es que los hechos sean precedentes, concomitantes y posteriores, luego ingresa una presentación jurídica en el sentido de cómo esos hechos se van a subsumir o no en un determinado tipo penal. Y luego las pruebas que yo voy a presentar y que se van a desarrollar en toda la etapa del juicio oral. ¿Por qué? Porque mi alegato de apertura es solamente una presentación, ¿cierto? Mi alegato de apertura es solamente una presentación. En el desarrollo del juicio oral es la que finalmente, fíjense ustedes, vamos a tener que demostrar los hechos. Por ejemplo, si yo estoy llevando a juicio un caso de delito de colusión, se entiende mínimamente que en la presentación de mis pruebas yo tengo que tener unos requerimientos fiscales. O sea, tengo que tener un requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones o tengo que tener un requerimiento de levantamiento del secreto bancario. De carácter obligatorio, es la única forma que yo tengo para poder evidenciar los criterios de concertación, ¿cierto? O sea, levantamiento de secreto de las comunicaciones o levantamiento de secreto bancario es la única forma que yo tengo para poder yo señalar la existencia de una concertación. Luego tendría que tener las irregularidades que se han dado en un proceso de licitación a nivel de juicio oral también. Entonces, tengo que presentar pruebas. Y no solamente para la fiscalía, porque entendamos que la defensa también podría presentar una tesis demostrativa. ¿Ya? Y ustedes me van a ayudar en ese sentido a lo siguiente. Miren, ¿qué tesis demostrativa podría presentar la defensa? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué sucede si el Ministerio Público imputa a una persona a la comisión de un hecho delictivo y señala que, por ejemplo, el 14 de febrero, Pedrito se encontraba en una fiesta y en esa fiesta cometió el delito de feminicidio? Sin embargo, tú asumes el caso y Pedrito te dice que el 14 de febrero jamás estuvo en la fiesta, sino se encontraba en otro sitio. Entonces, ante esa versión, tú tienes que presentar una tesis demostrativa. ¿Qué tiene que demostrar? Que Pedrito no se encontraba en una fiesta. ¿Qué más te dijo él? De que no se encontraba en el Perú, sino se encontraba en el extranjero. Y se quedó toda una semana, ¿no? O sea, aproximadamente del 14 al 25 estuvo fuera del Perú. ¿Ok? La pregunta es, si tú como defensa vas a presentar una teoría demostrativa, ¿qué pruebas tendrías que presentar? ¿Qué pruebas presentarías? A ver, ustedes me apoyan. ¿Qué prueba presentarías, cierto, en ese estadio? ¿Ok? Vamos a ver.
ustedes, como siempre, me apoyan a efectos, pues, de dar una mejor precisión, ¿cierto? A efectos de dar una mejor precisión. Vamos a ver. Pasaje de boleto, testimonial, documental, hotel donde estuvo Pedro, pasaporte, boletos, pasaporte, el comprobante de pagos, estuvo en algún hotel, todo eso, ¿no? ¿Cierto? Entonces tengo que presentar pues una prueba. Yo como defensa puedo estar llevando una teoría demostrativa, entonces lo que tengo que hacer es presentar todo lo que yo les estoy teniendo a bien de mencionar en esta oportunidad, ¿no? O sea, tendría que presentar obviamente todo ello, ¿cierto? Muy bien. Y eso va ahí, ¿no? La presentación de mis pruebas. Finalmente, yo puedo arribar a una conclusión que para muchos se conocía como el remate, ¿ok? Como el remate. Fotos de video, fotos de viaje, etcétera, tendría que presentar, ¿ok? Muy bien. Muy bien, doctores. Vamos a ver, ahora, hasta aquí, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Me parece que habían dejado algunas preguntas a través del chat. Vamos a ver si ustedes tienen algún interrogante hasta el momento. Pregunta, doctores, ¿todo bien? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Vamos a ver. Ustedes saben que tienen la opción de levantar la mano, ¿ya? Muy bien, tengo aquí algunas preguntas, correcto. Voy a retroceder porque la idea es que ante las dudas y preguntas que ustedes tengan también, podamos responderlas. Luis me hizo una pregunta. Él, por ejemplo, me dijo, ¿el careo se puede solicitar en la investigación o en el juicio oral? ¿Y cuáles son las reglas, no? En el caso que hemos señalado, por ejemplo, respecto a lo que viene a ser el careo. Bueno. Primero que nada, que el careo solamente lo vamos a poder presentar a nivel del juicio oral, no en la investigación preparatoria. La primera regla es que tiene que tener un objetivo la realización de un careo. Esto va a ser la confrontación y de la confrontación poder derivar a las conclusiones. Por ejemplo, primera regla es que tiene que existir naturalmente posiciones en contrario. Tiene que haber una cercanía, por ejemplo, entre quien denuncia y la persona denunciada. Ejemplo, puede ser un efectivo policial que esté denunciando a una persona por el delito de cohecho activo genérico, ¿cierto? Y la regla inicial es que empezará quien está denunciando a narrar los hechos que se han suscitado, de acuerdo a lo que él haya visto. Luego, la otra parte empezará también a narrar sus hechos, pero confrontándole, ¿no? Por ejemplo, acá el efectivo policial podría decir, bueno, yo estuve en tal día, en tal lugar, y tú me entregaste un documento, y en ese documento que me entregaste estaba 10 nuevos soles. La otra parte narrará, pero confrontándole y diciéndole, lo que usted está señalando no es real. Yo no te encontré, no te entregué los documentos junto con el billete, sino que tú ingresaste, jalaste mis documentos, y ahí pues está un billete, ¿no? Entonces ahí serán esas reglas del careo. Siempre va a haber obviamente una situación de cierta tensidad propia de la regla de este tipo de actividad. Vamos a ver la pregunta más acá. Muy bien, acá tengo otra pregunta que dice lo siguiente. Si la víctima también constituido en actor civil es llamada a declarar, ¿ok? Por el Ministerio Público, ¿sería recomendable que el actor civil se represente a sí mismo como abogado o busque a otro colega abogado para que lo represente? No, es opcional, no hay ningún problema. Procesalmente, el único que está obligado a tener un abogado es el acusado. El único obligado a contar con un abogado es el acusado. El testigo y el agraviado no, ¿cierto? No es necesario. Pero si lo consideran, por algún tema quizás les quiere dotar esto de una cierta seguridad,
Entonces, no hay ningún problema, pueden ir con su abogado, ¿ya? Pero no es una obligación. Vamos a ver. Cuando dice, doctor, para que una persona sea considerado perito, ¿debe tener necesariamente un título que lo designe como tal? No, pero lo que hay que tener en cuenta es que existe una preparación, ¿cierto? Existe una especialización para que alguien pueda optar la denominación de perito. O sea, yo no podría decir, por ejemplo, eres terminaste de derecho, contabilidad, administración, y eres perito, ¿no? Hay ciertas exigencias. Estar colegiado también dentro del colegio, por ejemplo, contador, luego va a ser perito, colegiado dentro del colegio profesional de contadores. Tiene que ser hábil, hay una serie de requisitos para que tengas la denominación de ser perito, ¿ya? No es que uno diga, bueno, yo soy perito, por ende, las exigencias siempre hoy en día son mayores, ¿ya? Muy bien. Entonces, luego existe, fíjense ustedes, algo bastante interesante que viene a ser la solicitud de nueva prueba. ¿Qué viene a ser, doctores, la solicitud de nueva prueba? ¿Cómo se entiende ello? ¿A dónde se quiere arribar? ¿No? Sobre lo que viene a ser la solicitud de nueva prueba. Ya, muy bien. Pero acá hay una pregunta más de Estela, ¿no? Mira, Estela nos dice, en apertura de juicio oral, ¿puedes variar el lema de tus alegatos de apertura en otra sesión? ¿Es permitido cuando el proceso es asumido por otro abogado defensor? Lo que pasa es que hay momentos, ¿no? O sea, nunca vas a volver a retrotraer al alegato de apertura. Se realizó solamente en una sola ocasión. Ahora, lo que sí es válido es que tú podrías cambiar tu esquema de defensa, que se entiende que por algún motivo, sobre todo si es que se le estaba dejando en indefensión, es que cambiaron al anterior abogado, ¿no? O sea, esa es una regla también bastante lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque si hubiese estado realizando el anterior abogado una defensa adecuada, posiblemente no lo cambiaba. Entonces, tú asumes el caso, tienes una nueva perspectiva de los hechos, tienes por ahí una nueva visión de los hechos, entonces, naturalmente, tú podrías plantear de una forma diferente, ¿no? Lo que viene a ser tu alegato es válido, ¿no? Válido, no hay ningún, sobre todo tu alegato de clausura, o puedas variar tu interrogatorio, contrainterrogatorio, ¿no? O la necesidad, reitero nuevamente, una prueba de oficio, no hay ningún problema. Pero si lo cambian en etapa intermedia, cuando llegan a juicio oral, entonces empiezas de cero todo, ¿no? Si ya el anterior abogado expuso el alegato de apertura y tú asumes después de eso, entonces ya ahí existe, tendrás que cambiarlo, pero ya no puedes retrotraer nuevamente al alegato de apertura. ¿Ya? Muy bien. Luego, doctores, tenemos la solicitud de nueva prueba. Hace un momento, doctores, estábamos hablando, ¿cuál viene a ser el momento procesal oportuno para la presentación de los medios de prueba? Y si me han entendido, les voy a preguntar, ¿cuál viene a ser el momento procesal oportuno? ¿Quién me dice cuál es el momento procesal oportuno para la presentación de los medios de prueba? A ver, pregunta a la clase. ¿Cuál es el momento procesal oportuno? Vamos a ver. El momento procesal oportuno, fíjense ustedes. Claro, muy bien. Muy bien, fíjense ustedes. Claro, la etapa intermedia. La etapa intermedia. Ese viene a ser el momento procesal oportuno, ¿cierto? La etapa intermedia. No nos olvidemos que durante este estadio procesal, al término de la investigación preparatoria se emite una disposición, que en este caso es la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Reitero nuevamente, será la emisión de la disposición de la conclusión de investigación, reiteradamente disposición de conclusión de la investigación preparatoria.
Luego de ello, el fiscal puede emitir cualquier tipo de requerimiento, puede ser un requerimiento de acusación, puede ser un requerimiento de sobreseimiento, o puede emitir, por ejemplo, también, si lo considera necesario, un requerimiento mixto. Cierto, pero obviamente ante la emisión de un requerimiento acusatorio, es decir, la acusación fiscal, esta va a tener adherido lo que son los medios probatorios, ¿no? Esta se le pone en conocimiento del juez y el juez corre traslado a los sujetos procesales y les da el espacio de 10 días para que puedan presentar sus medios probatorios. 10 días para presentar su prueba, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Fíjense ustedes. Si después de los 10 días no presenta sus medios probatorios, ya no lo podrá hacer, porque el momento procesal oportuno habrá concluido, doctores. El momento procesal oportuno habrá tenido a bien de concluir. Y durante el desarrollo de la etapa intermedia, ya no volverá a presentarlo. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué sucedería si en ese plazo de 10 días no presentó sus medios probatorios? ¿No? Reitero nuevamente, ¿qué pasaría si en el plazo de 10 días no presentó sus medios probatorios? Lo que va a suceder en ese caso es que vas a poder tener la oportunidad en juicio oral de poder hacerlo. Y eso será a través de lo que se conoce como la solicitud de nueva prueba. ¿Ok? Eso será entonces la solicitud de nueva prueba en el desarrollo del juicio oral. Esto en base a las reglas de exigencia del artículo 373 del Código Procesal Penal, la cual, por ejemplo, nos hará mención a nosotros de lo que es solicitud de nueva prueba. Ya la solicitud de nueva prueba se da en dos momentos procesales. Primero, nos señala, culminado el trámite anterior y si se dispone la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Sin embargo, solo se van a admitir aquellos en que las partes hayan tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Hace un momento, uno de los participantes me decía, yo asumo el caso, estamos en etapa intermedia, es decir, ya se ha presentado el momento procesal oportuno de presentar los medios probatorios, y yo en etapa intermedia recién me doy cuenta de nuevos medios de prueba. Yo ya no los puedo presentar en etapa intermedia, por más que deseo. Tendría que esperar si el caso llegue o no llegue a juicio oral. Si no llega a juicio oral, no me hago ningún problema. Pero si el caso llega a juicio oral, después del alegato de apertura, puedo yo presentar esa prueba. Lo que tendría que hacer es acreditar que efectivamente yo he tenido conocimiento recién en la etapa intermedia. ¿Ok? El otro supuesto nos habla de una excepcionalidad. ¿Qué nos dice? Excepcionalmente las partes podrán reiterar el ofrecimiento de los medios de prueba inadmitidos en la audiencia de control para la cual se requiere especial argumentación de las partes. El juez decidirá en ese mismo acto previo traslado de los pedidos de las partes su decisión. Nota importante que debemos tener en cuenta, estimados doctores, en este estadio procesal. ¿Qué es la nota importante que uno naturalmente debe tener en cuenta en este estadio? Sabemos que la cuestión probatoria tiene que tener una sustentación en base a la existencia de ciertos principios. En este caso, en el desarrollo del juicio oral, tendrá que ser importante la existencia del principio de pertinencia, de conducencia y lo que viene a ser utilidad, ¿no? Si por algún motivo yo o otro abogado en la etapa intermedia no ha sustentado adecuadamente pertinencia, conducencia, utilidad, entonces llega a ser un momento muy importante para que yo lo pueda sustentar, ¿ok? Llega a ser un momento importante para aquí
En este tiempo, yo podría tener a bien, por ejemplo, de realizar una adecuada sustentación, ¿ya? Entonces, tengo yo esos dos momentos en el proceso, ¿ok? Tengo esos dos momentos en el proceso. Ahora, sobre lo que resuelve el juez, la resolución no es recurrible, ¿no? O sea, si el juez te declara fundado tu medio de prueba, correcto. Si te declara infundado, pues ya no puedes hacer absolutamente nada porque nos dice no es recurrible, ¿ya? Muy bien. Hay que tener en cuenta. Entonces, la regla es que yo tendría que hacer una especial, ahora sí, sustentación de mi medio de prueba y señalar por qué es pertinente, por qué es conducente o por qué es útil. Actuación probatoria. Muy bien. Ya la actuación probatoria, las reglas son el artículo 375 del Código Procesal Penal. ¿Ok? La actuación probatoria en base a las reglas que señala el artículo 375 del Código Procesal Penal. Primero el examen del acusado, luego la actuación de los medios de prueba admitidos, y luego puedo hablar de la realización de medios de prueba. Reitero nuevamente esto en base a la regla de exigencia del artículo 375 del Código Procesal Penal. Examen del acusado, actuación de medios de prueba admitidos, y lo otro es la realización de los medios de prueba. Respecto a la declaración del acusado del artículo 376, sabemos que el acusado pregunta, ¿el acusado a nivel de juicio está obligado a declarar o no? Ojo, estoy hablando ahora ya a nivel de juicio oral. ¿Está obligado a declarar a nivel de juicio oral, doctores? No, ¿cierto? Si desea, declara. Si no desea, no declara. Es opcional. Entonces, si el acusado en juicio oral dice, yo no voy a declarar, lo que sí hay que ponerle de conocimiento que se hará lectura de sus declaraciones previas. Ojo, si en el juicio oral dice, yo no voy a declarar, perfecto, entonces haremos uso de tus declaraciones previas. La otra vía es que diga, sí voy a declarar. Si existe una aceptación por parte del acusado de rendir su testimonio. Si acepta declarar, entonces el examen se sujeta en base a ciertas reglas, ¿no? Primero que el acusado aportará libre y oralmente lo que son relatos, lo que son aclaraciones, explicaciones sobre el caso. Y el interrogatorio siempre se orientará pues a aclarar las circunstancias del caso y demás elementos necesarios para la medición, por ejemplo, de lo que viene a ser la pena y la reparación civil. El interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas, sean claras, sean pertinentes y sean útiles. Pero ¿qué pasa si es que el interrogatorio y en las preguntas que ahí se desarrollan no son directas, no son claras, no son pertinentes o no son útiles? Entonces llegará el momento también procesal oportuno para que yo pueda hacer uso de lo que vienen a ser las objeciones. En ese sentido, existen también una serie de prohibiciones. Por ejemplo, no son admisibles las preguntas repetitivas sobre aquellos que el acusado ya hubiera declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria, ¿no? Tampoco están permitidas las preguntas capciosas, las preguntas impertinentes y las que tengan, por ejemplo, una respuesta sugerida. Luego ingresa el examen propiamente de los testigos y de los peritos doctores. Vamos a ver en ese caso. El objetivo es revisar, ¿cierto?, sus declaraciones correspondientes. ¿Ok? Hay que revisar sus declaraciones correspondientes. Bueno, obviamente a nivel de este estadio procesal. ¿Ok? Vamos a ver acá. Miren. Hay que revisar a los testigos para ver qué información nos van a remitir a nivel del juicio oral. Hay que traer del testigo la información que requerimos, obviamente, para construir nuestra historia. Existe una preparación del testigo. Ustedes acá en la información lo van a tener porque en estas cuestiones primero uno puede definir si la narración va a ser cronológica o la narración quizá va a ser temática, ¿cierto? En un primer momento. Luego, ¿qué más podemos evidenciar? Otras cuestiones importantes también, por ejemplo, revisar las pautas de nuestra teoría del caso, revisar el orden de los exámenes directos, hay que revisar la estructura interna de cada uno de los testimonios, conversar por separado con el testigo,
algo que es muy importante también es realizar un ensayo informal con los testigos, ¿no? Esto es una pequeña estructura. Yo quiero llegar aquí también al punto, si esto es un tema, obviamente, de las cuestiones técnicas de litigación oral, arribar algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, mire, primero, los tipos de preguntas. En los tipos de pregunta puede encontrar las preguntas introductorias que permitan al testigo ambientarse o relajarse, ¿no? Una primera pregunta podría ser, por ejemplo, señora Gómez, ¿a qué se dedica usted? Es una pregunta, como podemos observar, no tan difícil de responder. Luego podríamos tener la pregunta de legitimación, permiten de acreditar al testigo. Cuando yo le pregunto dónde trabaja usted, me puede señalar, yo trabajo en el Instituto de Criminología de la Policía, ¿no? Su profesión y cuántas pericias también ha tenido bien de realizar. Luego de eso, de esas preguntas iniciales, puedo dar un gran salto para irme a las preguntas de transición. En el caso de la pregunta de transición, por ejemplo, podría decir, después de lo señalado anteriormente, ahora remontémonos a lo establecido en el 5 de octubre, ¿no? Doy ese gran salto existente. Luego existen, doctores, otra serie de preguntas, como pueden ser las preguntas abiertas y también como vienen a ser las preguntas cerradas, ¿no? Toda pregunta abierta invitan al testigo a hablar sin hacerle ninguna pregunta en particular, ¿cierto? Obviamente las preguntas abiertas permiten explayarse al testigo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta. Muy bien. Eso es importante, ¿ya? ¿Qué más? Si en el caso que la pregunta sea cerrada, por lo general, las respuestas pueden darse por un sí o pueden darse por un no, ¿cierto? Ese es lo clásico, lo básico que nosotros evidenciamos. La respuesta puede ser un sí o la respuesta, por ejemplo, podría ser un no. No obstante de ello, también nosotros podemos evidenciar que podríamos hacer preguntas más exclusivas o específicas, así que yo le digo, ¿de qué color era el auto? Entonces, es un tipo de pregunta cerrada también. Me podría decir rojo, me podría decir azul, ¿no? Entonces, será una pregunta más específica. Luego puedo tener las preguntas sugestivas, ¿no? Son aquellas que conllevan su propia respuesta, están prohibidas en el examen directo, o si no, también podría tener, obviamente, otro tipo de preguntas, ¿cierto? Ahora, algo bastante interesante aquí es los aspectos del contraexamen. En el caso del contraexamen, voy a tener contraexamen de testigos y de peritos, que es conocido como un contraexamination o un examen cruzado, ¿no? En el caso de esto, bueno, tengo dos opciones, atacar la credibilidad del testigo o atacar su testimonio. Si yo quiero atacar la credibilidad del testigo, tengo que saber sus antecedentes penales, judiciales, etc. Pero si eso no pasa, entonces tendré que atacar la credibilidad de su testimonio, ¿no? Entonces tengo dos alternativas. Luego existe, obviamente, una lectura de las pruebas ya en juicio oral. En otro ámbito, tengo, por ejemplo, de acuerdo a las reglas del artículo 383, ¿no? Como ustedes pueden visualizar, lo que yo tengo aquí es la lectura de la prueba documental, ¿no? La prueba documental tiene obviamente una serie de categorías, porque las actas contenido prueba, puedo hacer la denuncia, la prueba, el documento, las actas conteniendo la declaración, las actas levantadas, ¿no? Todo ello formarán parte de mis cuestiones probatorias. Y el artículo 384 habla, pues, de la oralización. Y el 385, algo bastante importante ahí, porque es la que nos señala la prueba de oficio. Es la que nos señala, doctores, técnicamente lo que viene a ser la prueba de oficio. Sobre la prueba de oficio, ¿qué podemos señalar? Bueno, si para conocer, fíjense ustedes qué nos señala, si para conocer los hechos, siempre que sea posible que no se haya realizado dicha diligencia en la investigación preparatoria o esta resultare manifiestamente insuficiente, el juez penal de oficio o a pedido de parte previo debate de los intervinientes ordenará la realización de una inspección o de una reconstrucción, disponiendo las medidas necesarias para llevarlas a cabo.
Asimismo, el juez penal, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer de oficio o a pedido de parte la actuación de nuevos medios probatorios, si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad, ¿no? Y obviamente la resolución que se emite es, en estos supuestos, no será recurrente. ¿De acuerdo? Muy bien, doctores, hasta aquí. ¿Alguna pregunta por parte de la clase? Lo pueden hacer a través del chat, o si no hemos señalado, ustedes tienen la opción de levantar la mano también, siempre y cuando ustedes obviamente tienen alguna pregunta o alguna duda sobre la temática que estamos teniendo a bien de mencionar en esta oportunidad. ¿Ya? Acá tengo una pregunta, lo voy a ver a continuación. Diana Valdivieso, la doctora Diana Valdivieso tiene, levantó la mano, por favor, si lo podemos activar el audio. ¿Sí? Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Ajá. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Le escucho. Doctor, tengo un caso que recién me lo han pasado. Es un caso de dos señores que son acusados de hurto agravado. Uh-huh. En el caso de juicio oral recién, me han pasado el caso, ¿no? Pero yo, viendo la carpeta, he revisado que la señora dice que ellos la han amenazado con arma, que le han uh-huh. sustraído su cartera, le han robado su celular, da la marca del celular, 300 soles, una tarjeta con 1.300, pero ha ido más que ha pasado los hechos. A una cuadra y media los interceptaron la policía y el serenazgo, lo rebuscaron todo. Y no encontraron lo que es ni el arma, ni ningún tipo de pertenencia de la señora. Pero ellos, sin embargo, están pidiendo 3 años y 6 meses y una reparación de 1.800. Uh-huh. Hablé con los señores y me dicen, doctora, lo que pasa, me dice que solamente nosotros nos habíamos, estábamos jugando fútbol, pero fuimos a cobrar 1.150 soles y 120, porque nos iban a parar el otro día. Y que mi amigo se bajó a orinar. Justamente eran las 6:20 de la tarde y estaba de una manera sospechosa, como que miraba para acá y miraba para allá, y pasó la chica y le dijo, qué guapa, qué bonita eres, nada más, y se subieron a la moto. O sea, ni siquiera en el video se ve, ellos no corren, porque supuestamente si tienen la finalidad de robar, arranca y se va, no se ve en ningún momento que la amenaza. Entonces, no sé por qué es lo que la fiscal ha pedido 1.800, porque ella dice, es su declaración de la señora, la agraviada, pero los policías no encontraron nada, imposible que ellos puedan botarlo o guardarlo. Ahí se podría pedir la absolución, doctor. Esa es mi pregunta. Ya, básicamente, a ver, ¿por qué quieres pedir la absolución? Porque no hay una prueba suficiente. Bueno, he visualizado el video y he visto que no hay lo que se asemeja a lo que declara la agraviada, donde dice que la amenazan con el arma. No se ve, o sea, no se ve, claro que no voy a escuchar lo que dice, pero no se ve que la amenaza y no se ve que ellos guardan algo en la mochila. Y fuera de eso, ¿no tiene ningún otro testigo que haya observado, que haya visto? Habían 3 personas, pero es bien difícil que las personas se presten para ser testigo cuando tienen un poco de miedo cuando es algo penal. ¿El caso en qué estadio está? ¿Juicio? Juicio oral, ya está, ya. Ya, sí, 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 claro. Lo que pasa es que un medio de prueba, sin más, como me señalas acá, que hay un tema de criterio de amenaza y ahí no se logra escuchar, solo se ve. Lo que uno tiene son criterios solamente de imágenes, ¿no? Contextos. Uh-huh. Y las cuestiones sí. De contextos no resultan siendo suficientes. Entonces, por ese uh-huh. lado tendría que señalar, ¿no? ¿Por qué delito le están imputando? Hurto agravado. Pero no encontraron el revólver ni las pertenencias que dijo la agraviada. En su mochila. Mira, de ellos. Hurto agravado, no lo encontraron uh-huh. en sus mochilas. Entonces, no. Claro, más, así como me comentas, más va por el lado de una insuficiencia probatoria, ¿no? Uh-huh. Es una insuficiencia probatoria, o sea, porque al final en el video sale, no sale, bueno, hay un contexto donde se encuentra ahí, pero no se logra observar que él se apropia, por ejemplo, de lo que viene a ser un bien, ¿no? Entonces... Uh-huh. Entonces, es una insuficiencia probatoria por parte del Ministerio Público y no acredita con otros periféricos para poder sustentar la existencia de un hurto agravado. Yo creo que claro. Por ese lado
podría ir la cuestión de la defensa, ¿no? Por ese lado. Claro. Ahora, si puedes pedir la absolución, sí, no hay ningún problema, pero poco o nada respecto a lo que viene a ser el delito, te va a ayudar, ¿no? Porque yo pensé que era el delito de robo. Entonces, si es robo, sí, ahí podríamos ver si ha existido amenaza o no, y que en el video podríamos ver si lo está amenazando, bien, otro contexto, ¿no? Si es un hurto, no, creo que ahí como me señalas, yo veo una insuficiencia probatoria como poder imputar un delito. Claro, sí. Correcto, doctor, muy amable, gracias. No, gracias a usted. Muy bien, entonces, bueno, luego nos dice acá lo siguiente, doctor, entonces si uno es abogado y es constituido en actor civil, ya, hemos señalado, dice, vamos a ver. Bueno, entonces, doctores, de esta manera llego a la parte final de la disertación de la clase del día de hoy, agradeciéndolos a ustedes, agradeciendo a CEFOCAP, cuídense muchísimo, ¿no? Y Dios mediante, pues espero verlos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor Sergio Emerson, por la excelente disertación del día de hoy. Doctor, por favor, gracias, doctor. Estimados participantes, se les reitera que las diapositivas y demás material estará subido en el aula virtual, donde van a poder ver otra vez la clase, van a poder visualizar el material de lectura y van a poder revisar el material con el que ha trabajado el ponente el día de hoy. Bien, eso ha sido todo por hoy, estimados participantes. Que tengan un bonito fin de semana.